Muy buenas, gente. Aquí habla Hitor95, otro día más en Ghost of Tsushima, capítulo 24. Bueno, vamos a continuar. Hace poco que jugué, así que me acuerdo bien de... no me pasa como otras veces, que no me acuerdo de lo que hice. Siempre recuerdo antes de empezar, si me estáis viendo desde YouTube, recordad que esto lo estoy haciendo en Twitch, así que si no me seguís en Twitch, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os pasáis por ahí, y te caigo, cago cositas interesantes. Y ya si me seguís en Twitter y en Instagram, ya... Buah, ya lo bordáis. Bueno, vamos a continuar. O sea, porque estoy justo aquí en este... Ah, vale, hice el rollo este... Este... santuario, ¿no? O sea, pero yo no me fui al final. Yo no me fui después. Bueno, no lo sé. Un segundo que revise que se está escuchando todo bien. Un segundo que revise... Vale, revisadísimo. Ya podemos continuar. Ya podemos continuar, loco. ¿A dónde me lleva el pájaro? ¿Seguimos o qué? A ver. Te sigo, va. Igual. Hemos entrado aquí. Piensa, llevo 2 minutos de juego y ya voy a buguearlo. Vale. Me he caído ya. Vale, vamos a ir, como yo decía, como dije la otra vez, vamos a hacer esta parte de abajo, ¿vale? Vamos a ir de abajo arriba. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir hasta esta misión de aquí. Un hombre acomodado y satisfecho. El desasosiego recorre algunos de los campamentos en Tsushima. No les culpo, pero no puedo permitir que se vuelvan los unos contra los otros. Si no permanecemos juntos, los mongoles ganarán. Oh yes. Pues venga. Vale, si tengo que ir directamente. Hay algún sitio cerca. Al cañón. Rojo todo, ¿no? Campo de las flores del equinoccio. Equinoccio, ¿no? Se dice. La canción del principio, de la intro, está guapa, ¿eh? Está molto guapa. ¡Opa! Me interesa más la flor que los muertos. Otra flor aquí. Me gusta. Estoy yendo bien. Puente de la señora Sanjo. Ah. Y es para allá, ¿no? Okay. No sé si me vendría bien cruzar por aquí. Sí, ¿no? Voy a cruzar, va. Parece como muy... Este sitio parece como súper... de fantasía, ¿no? Como muy de... O como, sí, un bosque de duendes, ¿sabes? O sea, tiene esa pinta. ¿Por aquí? Vale. Voy a ir andando ya. Bueno, no voy a ir por aquí. Ya está. Aquí hay un agujero. ¿Sabéis lo que sucedió? ¿Qué? ¡Hablad! ¡No sabemos nada! ¡Quiero respuestas! ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo osas amenazarnos? Un par de refugiados. Vale, chavales, ¿qué pasa aquí? Tengo aquí a poner calma. Me gusta, solo dice eso y ya de repente paran de discutir. Llego yo, acabó. Acabó la discusión. Ni una palabra más. ¿Tengo que ir hasta allí para hablar con él o puedo hablar desde aquí? Mi señor, vale, tal vez los hagáis entrar en razón. Dime a qué se debe esto. Me gustaría que bajases a hablar conmigo, pero bueno, venga. ¿Si es posible? Mi señor, soy Sabur, un respetado mercader de Omugi. Si quieres mi respeto, gánatelo. ¿Por qué los estás amenazando? Mi familia ha desaparecido. Y esta gente se niega a hablar. Ha ocurrido algo deleznable. ¿Qué hacía aquí tu familia? Había organizado nuestro viaje para huir de la isla. Íbamos a vernos aquí para zarpar a Iki. Eso es imposible. Su flota controla todo el mar. Pagué a unos contrabandistas para escoltarnos. Serán despreciables, pero ayudaron a muchas familias durante la invasión. Mi esposa Aki estaba aterrada y el pequeño Yotaro no paraba de llorar. Debía hacer algo. Y ahora tu familia se esfuma con los contrabandistas. Y esta gente sabe el porqué. Investigaré lo acaecido. Y tú, guarda silencio. Sí, mi señor.
Sí, me gusta. Pero no seáis permisivos. La boquita callada. Un hombre acomodado y satisfecho. Oídme, congregaos aquí. He de hablar con todos. Este hombre afirma que su familia estuvo aquí hace poco. ¿La visteis? ¿Nada? ¿Alguien sabe de contrabandistas que prometen pasaje fuera de Tsushima? Mi señor, creo que los vi. Una mujer y un niño aferrado a un juguete. ¿A dónde fueron? No los vi irse. No vi a nadie como describís. Quiero escucharos a todos. Habla con cada refugiado. Joder, macho. Welcome refugees. Hola, limoncito. No, yo solo jugaré al costo. Solo jugaré a esto. Quizá estuvieron aquí. Recuerdo ver a un niño jugando solo. ¿Ah? Cuéntame más. No he visto familias. Chuta. ¿Tú? La gente va y viene. Tal vez estuvieron aquí. ¿Por qué esta persona tiene nombre? ¡Ah! Vale. Por eso tenía nombre. ¡Quieto! Yo no sé nada. Los demás se llaman habitantes y este tenía nombre. Por eso, porque es importante. ¡Detente, majadero! Que lo hiera. Sí. ¡Hala! Herido, ¿no? Amigo, no te quiero matar. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Amigo. Quiero hablar contigo, pero si no me dejas hablar. Pero bueno. ¿Esto es un bug? Estamos empezando bien, la verdad. Quiero hablar contigo. Joder. Qué tío. ¿A que lo mato? Espérate. ¿Desde aquí? ¿Puedo hablar contigo desde aquí? No. Pues creo que se ha bugueado, ¿eh? Creo que lo voy a matar. Ah, no puedo ni matar. Y ahora sí. Bueno. ¿Ya puedo hablar contigo? ¿Has visto? La violencia es la solución. Ahora habla. Vinieron los contrabandistas. Se llevaron a la mujer y al niño del mercader. Los seguí, pero me atraparon. Si hablo, me cortarán el cuello. Prometo que no tendrán la oportunidad. ¿A dónde se los llevaron? Al oeste. Hay una atalaya en la costa. Creo que ahí es donde esperan al barco. Pues venga. Estamos tardando. La locura, ¿eh? Vieja la playa de Umugi. ¿Es otra misión esto? Vale, vamos directamente, sí. Vamos directamente. Ya haré después las otras misiones que tengo por ahí, las haré después. ¿Habéis visto cómo la violencia resuelve todos los problemas? ¿Habéis visto? Buja. Es que se ha puesto en un sitio, tío. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Joder. Has respondido muy rápido, ¿no? ¿A mí qué tal? Yo creo que lo tenías preparado ya la frase, ¿no? Gracias por el host, Dani. A ver, la flor. Una previsión. ¿Qué más? No estoy muy lejos, ¿no? Rápido, café. Está todo como muy muerto, por aquí. Nada de la esposa o el hijo de Saburo. Marcador de la señora Sanju. Investiga el escondite Ronin. Escondite Ronin. ¿Qué dices? Hola, Juanito. ¿Qué tal? Pasa. Escondite. Pues, macho, mira, como es pequeño el sitio. Como es pequeñito, ¿verdad? ¿Eso qué es?
¿Cómo es tan fácil embaucarlos? La gente está desesperada. Tiéntales con la esperanza y se creerán cualquier cosa. Bien cierto. Vamos, acabemos con esto. ¡Lo siento! ¡Ya no habrá ningún barco! ¿Qué? ¡Quedaos con el dinero! ¡Perdonadnos la vida! ¡Cerrad el pico! Joder, Dani. Tres directos, ¿eh? Está a tope, ¿eh? Mira, mira lo que hago, ¿eh? ¡Ojo, eh! Hostia, qué ridículo. Haciendo el ridículo ya, ¿eh? Llevo 5 minutos haciendo el ridículo. Venga. Me voy a poner la de Gosaku, va. Voy a poner un rato. Está guapa. Joder. Con todo tu... Tú no, este. Uf. Esta gente. La gente. Es que, ¿qué tengo puesto? Coño, la postura de la piedra ahora. Espérate un segundo, ¿eh? Joder, me están poniendo, ¿eh? Me están poniendo fino, ¿eh? Me están poniendo finito. Pero por poco tiempo, ¿eh? Tú. De aquí, ¿eh? Uf. Bueno, como han puesto, macho. Qué gente. Rápido. Paraguayos. Aguanta. Os metáis con los paraguayos, ¿eh? Ah, ¡nos salvasteis! ¿Estáis a salvo? No lo comprendo. Dijeron que nos esperaría un barco. No hay forma de salir de la isla. Planeaban tomar vuestro dinero y mataros. ¿Os acompañaban una mujer y un niño? No, solo nosotros. Idos a casa. Idos. Ojo. Ojito al léxico. Busca la familia de Saburo. Pues nada, a buscar. Ahora soy azul. Me alegro. A ver, vamos a hacer el detective un poco. Hombre, aquí hay unos cuantos muertos, ¿eh? Una mujer y un niño asesinados hace poco. Un juguete. Tal vez Saburo lo reconozca. A volver. Como siempre, nunca acaba bien, ¿no? Nunca. No acaba bien nunca. Vale, viaje rápido. Viaje rápido. Consejos. Y ahora se han desbloqueado mercaderes y estas cositas. Mi señor, ¿disteis con mi familia? Sí. Encontré esto. El juguete de Jotaro. No entiendo nada. Los contrabandistas os mintieron. Jamás hubo un barco. No. Todos en Umugi saben quién soy. Ellos no. Lo hicieron. Tu familia perdió la vida. Yo maté a los responsables. ¿Y no los salvasteis? ¿Qué clase de samurái sois? ¡Vosotros! ¡Nos traicionasteis! ¡Lo hicisteis! ¡Es vuestra culpa! Saburo,
Hemos de permanecer unidos. Coge el dinero que te quede y ayuda a esta gente a resistir. Primero, entierra a tu familia. Qué rápido lo convenció, ¿no? No, Juanito, hoy solo jugaré al Ghost, ¿vale? Hoy solo Ghost of Tsushima. Y sí, Tani, eso ya lo sé yo. Talismán de la restitución fortuita. Yo sé que tengo muchas más visitas jugando a Among Us. Pero es que no quiero estar siempre jugando a Among Us. Yo quiero, quiero hacer otras cositas también. A ver, el talismán este que me han dado. O sea, no quiero que mi contenido sea solo. De hecho, este contenido... era mi contenido principal. Among Us, de hecho Among Us quería jugarlo de forma secundaria, no de forma principal. Ahora lo que pasa es que se ha convertido al revés. Y Among Us se ha convertido en mi contenido principal. Pero al principio yo no quería que eso fuese así. Nah, me da igual. No me la pongo. Pero bueno. Me acabo con las manos vacías. Es lo que hay. ¿Qué obsesiona tanto su tinte? Son ropajes. Bueno, pues misión hecha. Vamos a hacer... Antes de hacer la principal, vamos a hacer esta de aquí, ¿no? La locura. A ver. La señora Masako acudió a Umugi para buscar a los otros conspiradores que asesinaron a su familia. Kala Umugi es hogar de contrabandistas, ronin y ladrones. El escondrijo perfecto para un traidor. Juanito, conozco Rocket League. Pero no me hace mucho. Además, es otro juego online. O sea, lo que tenéis que entender... A ver, como... Es claro. Esto lo digo también para la gente. Mientras viajo hacia allí, lo explico, ¿vale? Eso también se lo comento a la gente que está en YouTube. Tenéis que entender... Que yo toda la vida he jugado a juegos de historia, como este. ¿Vale? Espérate, que tengo que seguir al pájaro. ¿Dónde está el pájaro? ¿Y el pájaro? Pues da igual, es esto de aquí, ¿no? Es el manantial este. Manantial del descanso musgoso. O sea, quiero decir que yo me hice el canal de Twitch para hacer este tipo de contenido. Para hacer contenido de juegos de historia. Entonces, el contenido que hacía yo de jugar al Fall Guys o de jugar al Among Us iba a ser secundario, iba a ser de vez en cuando. Entonces tenéis que entender que yo no siempre quiero jugar a juegos online. También quiero jugar a juegos de historia y este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, vamos a descansar un poco aquí. No es que me gusten, es que en el 99% de mi vida he jugado a juegos de historia. O sea, lo raro es que ahora yo de repente juegue a juegos online. Reflexión sobre el Sensei Ishikawa o Yuna. Ah, vale, Yuna era la chica esta. Yuna, va. Salvado en combate por una ladrona. ¿Qué pensaría mi tío de Yuna? Creo que soy consciente, como he dicho, de que el Among Us me ha dado un montonazo de seguidores y un montón de visitas. Eso lo tengo claro. Que este juego no me lo da. Pero... No, ya se le ha visto el culo un montón de veces, ¿eh? Así que no te preocupes que el culo... El culo de este hombre está muy visto ya. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir con el viaje. Un buen caballo, Kage. Pero bueno, que eso, chavales, que no todo es Among Us. Y, espera un momento. Estoy notando una vibración por aquí, ¿no? Hay algo por aquí. Ahora ya no suena. ¿Por aquí? ¿Dónde está la vibración? A ver. Vamos, Kage. Por aquí. Por aquí. Kala Umugi. ¿Cómo que Kala Umugi? ¿Esto de aquí abajo? Ah, pero será aquí abajo, entiendo. Entonces el rollo. Mira, gente, así es como se va al pueblo, ¿eh? Así se va al pueblo. Guardia de ladrones. Gracias. Gracias por el logro y no he hecho nada.
Está por aquí, ¿eh? Está por aquí. Aquí dentro. Está sonando aquí cerca, ¿eh? Igual está arriba de la... de la casa esta. Vamos a mirar. No sube, tío. ¿No subes? Ay, Dios mío. ¿Y aquí abajo? No, está arriba, ¿eh? Creo que sea hasta arriba. Sí, sí, cuando me pierde la Play 5. Ah, está aquí, documentos. Vale, vale. Hay otro, ¿eh? Varias. No sé cuánto más podré seguir guardando las apariencias. No soy como esta gente, y jamás lo seré. Su forma de hablar, su olor, la patulea de la que se rodean, me avergüenza que exista el lugar de este Jaez. Joder, vaya palabras, ¿eh? De este Jaez en Tsushima. Casi que deseo que los mongoles lo arrasen hasta los cimientos. Sí, sí, cuando saque la Play 5 me la pillaré y pillaré... y me compraré algún jueguecito. Vale, fuera. Sí, sé cuál es el de Spider-Man. ¿Qué pasa? Alto, Ronin. ¿Qué haces aquí? No soy un Ronin. Me llamo Jin Sakai. ¿Un samurái? La señora Sanjo querrá veros. Ella dirige Kala Umugi. Por favor, acompañadme. Por aquí, mi señor. Ah, esto es historia principal. Vale, pues nada. Pues le sigo. Hay algo más por aquí, ¿eh? Y otro artefacto. Voy a poner un anuncio, un segundo. Anuncio 30 segundos por aquí. Ahí está. Uy, ¿dónde se ha metido? Lo he perdido. Te he perdido, amigo. ¿Dónde está? Te voy a robar. Voy a robar un poquito, que siempre está bien un poquito de robo. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Os podéis creer que lo he perdido? ¿Podéis creer esto? A ver... ¿cómo puede haber perdido la persona esta? ¿Ha subido algo? A lo mejor ha subido. Ah, está aquí arriba, vale. Señor Sakai, la señora Sanjo. Bienvenido a Kala Umugi. Vale, te voy a robar, ¿eh? Voy a robarte un cuero. Los mongoles no han hallado este lugar. Por suerte no. Hace muchos años que no se derrama sangre aquí. El que desenvaina un arma responde ante mis hombres. Vuestra seguridad está garantizada si seguís la misma ley. Ahora decidme, ¿cómo puedo asistiros? Busco a un contrabandista llamado Goro. Interesante. Está abajo, bebiendo su tercera botella de sake. Disfrutad de su compañía. Gracias. Venid borracho a verme en otra ocasión. Creo que podemos ayudarnos. Voy leyendo, gente. GTA V lo he jugado. Me lo he pasado. Así que... habrá que esperar al 6. Me gustaría conseguir el artefacto este, porque está muy cerca. A ver. Bueno, muy cerca tampoco, No sé si está más para allá. No, está como hacia allí, ¿Está aquí dentro? Aquí dentro no está, ¿no? Baja guapo. Maese Samurai. ¿Otro? Por favor, tengo un mensaje para vos. Después. Este tiene una misión de estas de aprender una técnica prohibida de estas. A ver, ¿está por allá? No, hacia aquí no está. A ver, en busca del artefacto, tengo que encontrar el... la mierda esta, porque si no... Cuentacuentos del modo leyendas. Vale, esto pasó. Esto es para...
Creo que está aquí, ¿eh? Sí, está aquí. Está aquí. Me juego el brazo, ¿eh? Juego el brazo. Aquí está, documentos. Vale. Necesidad de supervivencia. Por orden de la señora Sanjo, hay nuevas reglas para todos los que hagan uso de este espacio de almacenamiento. En primer lugar, cualquiera que sea atrapado robando, tomando prestado o tocando de cualquier otra manera mercancías que no le pertenecen a él, a un compañero o a un jefe directo, será por la presente ejecutado, sin excepciones. En segundo lugar, cualquier que sea atrapado orinando, defecando o escupiendo dentro del almacén, sufrirá el embate de una hoja afilada a través de la parte del cuerpo que contravenga esta norma y emita dichas sustancias prohibidas. Sustancias prohibidas. En tercer lugar, Goro, si no estás demasiado borracho como para leer esto, sugiero que te des la vuelta ahora mismo y salgas de aquí antes de que alguien te atrape y te ejecute. Esta vez no habrá excepciones. O sea, básicamente, que si vienes aquí y meas, te cortan la picha. Si cagas, te cortan el culo. No sé muy bien cómo te van a cortar el culo, pero bueno. Y si escupes, te cortan la boca. Así que... bueno, una buena manera de evitarlo. Juanito, el Red Dead Redemption 2 también está pasado. También me lo he pasado. De hecho, jugué 3 meses. Y me hice casi el 100% del juego. Casi todos los juegos de historia que me vais a decir los habré jugado, ¿eh? Así que... es impensable que lo hicieras. Vamos a continuar la principal. Maese Samurai, por favor, tengo un... ¿otro artefacto? ¿Pero cuántos hay? Un segundo, que me está poniendo otro, ¿eh? ¿Hace allí? Espera. Por aquí, ¿no? Vale, me está indicando un artefacto por aquí, ¿eh? Por esta parte. Vamos a buscar. ¿Esto qué es? Está muy cerca, ¿eh? Muy cerquita. ¿Puedo abrir esto? Esto es una ventana. A ver, vamos a ir por aquí. ¿Y aquí arriba? Está aquí, creo, ¿eh? Pues creo mal porque no está. Perdona, señora, por... por meterte en tu casa. Perdona, ¿eh? No querría yo molestarte. ¿Eh? ¿Qué es eso? Bomba de humo. A ver, igual está arriba del todo, igual está por ahí. ¿Cómo se sube? Por favor, quiero subir. Puedo mejorar vuestras hojas, mi señor. Tengo otra misión aquí. Es de todo, ¿eh? Ya por aquí, ¿no? Vale. Yo diría que está aquí, ¿eh? Sí o sí está aquí. Me juego el brazo, el otro brazo, que está aquí. Ya llevo 2 brazos jugados. Aquí está, documentos. Nunca fallo. El ritual del Nuka Bukuro. Por favor, envía los excedentes de Nuka Bukuro con Jirotaro. Él se asegurará de joder, qué mal leo, coño. Él se asegurará de procurármelos. Es la única indulgencia que me ha permitido. Toda la comida se destina a los habitantes de Toyotama. Y las armas a los hombres que he asignado para protegerlos. Puede que peque de tarambana por pintar un rostro en plena guerra, mas el ritual me impregna de cierta claridad. Mientras persistan retales de cómo eran las cosas antes de los mongoles, tengo la esperanza de que no todo está perdido. Muy bien. Un segundo. Mira, el Zelda Breath of the Wild no lo he jugado. Bueno, para empezar, porque solo está en Switch, creo. Aunque los Zelda, fíjate que nunca me han acabado de gustar los Zelda. He jugado Ocarina of Time y tal, he jugado a los más grandes, a los más famosos, pero nunca me acaba de hacer el Zelda, no sé. Y al God of War, al nuevo no, a los anteriores sí que he jugado. Vale, vamos a pasar y vamos a ir a las secundarias primero. El delicado arte de la negociación. Parece que hay alguien en apuros cerca del santuario. Vamos a hacer esto primero.
Ya que puedo elegir. Si vuestros filos precisan atención, aquí estoy. Amigo, ¿qué tal? Kenji, ¿qué estás haciendo aquí? No me rebuznes. Señor Sakai, mis oraciones han funcionado. Bueno, eso habrá que verlo. ¿Qué sucede, Kenji? Le debo dinero a un bandido. Gon el Matarife. Deberías pagarle. ¿Así será? Eso, pero quiere reunirse en medio de la nada para poder rajarme la garganta. ¿Qué hiciste para merecerlo? Él pagó por saque y medicinas. Puede que desviara una parte para ayudar a los supervivientes de Izuara. Creía que no lo notaría. Hay mejores maneras de ayudar, Kenji. Soy idiota, mi señor. Lo sé. ¿Y quieres que solucione tu fracaso? Oh, ¿podríais vigilar desde las sombras por si Gon intentase algo? Si lo espantáis, solo le pondrá precio a mi cabeza. Esta vez tus intenciones fueron mucho mejores. Te ayudaré. Gracias, mi señor. El delicado arte de la negociación. Kenji, Kenji. Sí, sí, ese es tontico el pobre. Le falta un verano. Viaja con Kenji al encuentro. ¿Pero dónde ha ido? Perdón. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Y el dinero para pagar a tu amigo bandido. Descuidado, lo he traído. Gon organizó el encuentro con un puente. No, no queda lejos. Tú primero. Es que estoy despistadillo, ¿eh? En este directo. Estoy un poco despistado. Cada vez que me meto en estos berenjenales, me asusto tanto como la otra vez. Si quieres calmar tus nervios, deja de robar a asesinos. Si la primera vez que Gon me cazó, ni siquiera se enfadó. ¿Cuántas veces le has estafado? Tres. ¿Y por qué tienes tratos con ese Matarife? Le debía a Taromano Roja unos wakizashis extraviados. Como Gon necesitaba saque para un festival, le cobré su aguachirri a precio de oro para paliar las pérdidas. Ay. El Matarife se quedaría encantado. Aquella vez no se enteró, pero volví a hacerlo y ahí sí que montó en cólera. ¿Y qué fue de Mano Roja? Le conté a Gon que el saque procedía de él. Pero jamás pensé que Gon lo apiolaría. Tú no paras. Lo sé, mi señor. Los problemas me persiguen. Más bien los persigues tú. Deberías reflexionar sobre ello. Los latinos que escuchen estos diálogos escucharán cosas como berenjenales y dirán, ¿qué coño está diciendo? Sí, se ríe. Rarillo. Se ríe rarillo, dejémoslo ahí. Venga, va, corre, amigo. Que no tenemos todo el día. Embarcadero. Había un montón de flores ahí atrás, ¿eh? Esto me viene bien. Este sitio es como muy oscuro. Hay un montón de flores, ¿eh? ¿Cuántas tengo? 32. Vale, vale, guay. La reunión atropello. Es en ese puente. Paremos aquí. Venga, va. Yo te protejo, amigo. Yo buscaré un lugar con una línea clara de visión. De acuerdo. Si el asunto se tuerce, haré un santo y seña. Gritaré. Me alegro mucho de verte. Como quieras. Vale. Encuentro un lugar en el que esconderte cerca de la zona de reunión. Pues ahí mismo. Pantano de las grullas ocultas. Bandidos, es una trampa. He de proteger a Kenji. Pero mejor, si voy por aquí, me verán.
tanta zapatilla. ¡Gon! Hemos liado un poco, ¿eh? Porque ahora, ¿cómo me escondo yo ahora a partir de aquí? ¿Cómo me escondo? Con lo fácil que habría sido vernos. Ahora, ¿cómo coño me escondo? Espérate. Si puedes ver estos... No tenías por qué. Vale, bien. Está bien, está bien. Por supuesto. No hay problema. Perdón por el cargamento extraviado. No sé cómo sucedió. No te preocupes por eso. Con silencio, amigos, con silencio. Es sigiloso la vida. ¿De negocios? Sí, ¿por qué? Me topé con un pescador que trabaja con los motores. Dijo que tantas les asestó un duro golpe y que un herrero desapareció. ¿Por qué contrata a tantos hombres para ocuparse de Kenji? ¿Y ahora pensaba que vengo yo? Pero un detalle me llamó la atención. Justo antes de aquello llegó un vendedor. Dando saque a los motores. Te digo yo que esta no es forma de ganarse el formal. Si eres el fantasma. ¿Falta alguien? Y necesitas entrar y salir con rapidez. ¿De veras crees que el fantasma va por ahí disfrazado y vendiendo saque? No. ¿Y qué quieres que haga? ¿Te traigo algo de Bahía Azamo? ¿Dónde está? ¿Quién? Tu amigo. Ah, pero está detrás, ¿eh? Fantasma. Asumo que lo trajiste contigo. Hay un montón, ¿eh? Sigo viendo que te cortaré la lengua. Me alegro mucho de verte. ¿Qué? ¡Me alegro mucho de verte! ¡Lo sabes! ¡Me alegro mucho de verte! ¡Matadlo! ¡Y al fantasma! ¡Socorro! Mira, campeón. Te comento, ¿eh? Mira cómo te hablo. ¿Y bien? Espérate. Vamos a... ¡Hola! ¡Che! ¡De aquí! Mira, espérate. Me he cabreado. ¡Fuera! ¿Qué más hay por aquí? Venid. ¡Venga! Al suelo. ¿Se entendió o no? ¿Qué más? ¿Cómo que abajo? ¿Ni abajo ni abajo? ¡Abajo! ¡Hala! ¡Fácil! Sí, allí en México deben ser... son como 9 horas menos. Así que son como las 10 de la mañana, ¿no? Por ahí. ¿Dónde está mi compañero? Aquí. Hola, todo limpio, amigo. Todo limpito. Os debo la vida, señor Sakai. Me debes mucho más. Lo que deseéis. ¿Saque? ¿Os pulo la montura? O tal vez... Kenji, ¿por qué te arriesgas por minucias? ¿Os equivocáis? Es por comida, dinero, un poco de fuego. Me ayudaste a salvar a Taka y repartiste medicinas. Todo un héroe, ¿verdad? Tienes talento, Kenji. Deberías usarlo por el bien de nuestra isla. ¿Faltaría más? El honor es mi especialidad. El delicado arte de la negociación. Si no he leído mal, esta era la tercera... La tercera misión de este tío. Y creo que tenía 3 de 3. Y creo que es la última. Talismán de las barreras quebrantadas. Te dejo, ¿eh? No la lías. A ver. Las 6 espadas de... Uf, de Kojiro. Armadura de Gensei. Pinta bueno eso, ¿eh? Pinta buenecillo. A ver, ¿qué me han dado? Ah, sí, ya tengo... La tengo, es la misma. Ya tengo, la tengo repetida. Mm.
¿No se pueden vender los talismanes? No. Es una pregunta que me llevo haciendo desde hace tiempo, pero... que se deberían de poder vender. ¿Y a dónde me ha dejado esto, no? Vale, vamos a ir aquí abajo. Antes de eso, vamos a hacer este interrogante, ¿no? Que nos pida de camino. Aquí son, bueno, como he comentado antes, ahora 6:40. 6:41. Por nada te... la tarde, claro. ¿Qué ha dicho? ¡Arre! ¡Arre, caballito! ¿Qué pasa? Un poco de agua, no pasa nada, ¿eh? No te vas a morir. Una flor ahí, ¿no? Yes. Y un mongolito aquí también, ¿eh? Hay un mongolito. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? Pues ha dado luz muscosa, ¿eh? ¿Algún tipo de tarea adicional? ¿Alguna tarea? Mata a dos enemigos con un asesinato en cadena. Uf, vale. Lo voy a intentar, pero no es fácil, ¿eh? No es sencillo. Tengo que encontrar a dos personas que estén juntas. No es sencillo, ¿eh? No es fácil. A ver. Dos personas que estén juntas. Cuidado, cuidado. Hay un lobo ahí y todo, ¿eh? Mal sitio para estar. Es que esto es un mal sitio. Un mal sitio. A ver. Voy a ir por aquí. Espérate. Anda la alarma. Bueno, no pasa nada. Voy a esperar que se muevan. Yo no tengo prisa. Yo no tengo ninguna prisa. Yo no tengo ninguna prisa. Esperaré tranquilamente a que se quite el estado de alerta este. Y después vuelvo. Porque no sé dónde coño hay dos personas juntas. Y al fondo parece que hay como dos personas que están más o menos juntas, ¿no? Pero... y hay dos perros. Los perros... es lo más complicado. Vale. Voy a intentar matarlo al perro, ¿o qué? No le he dado, ¿eh? ¡No! ¡Uf! ¡Te daré a Chuet! ¡Somte a Chuet! A ver, ahora me voy, ¿eh? Voy a volver a ocultar. Este no pasa nada por matarlo. No pasa nada por matarlo. A ver. Los perros sí que los voy a matar ya. De golpe, ¿eh? Porque si no... van a molestar un montón. No le he dado. ¡Tío!
Vale. A ver. ¡Hay un arquero! No, no, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Verdad, de verdad que no hay nadie. Se fue. Eso es, me he ido. Ahora vete tú. Ok. Vamos a esperar a que se junten todos. Voy a encontrar a dos que estén juntos, ¿eh? O sea que no sé. De momento, desde que estoy aquí no he visto a nadie que estén juntos, ¿eh? A ver, sal de aquí. ¿Cómo voy a hacer un asesinato en cadena, tío? Uy, cuidado, que me ve. Ojo, ¿eh? No, están muy lejos estos dos. Es que no veo la oportunidad de hacer un asesinato en cadena. ¿Dónde está la oportunidad? Esos dos, quizá. Este me lo quito de encima, porque no creo. Esos dos. El perro ahí. Esos dos. Esa gente sí ha asesinado en cadena, yo creo. Pero está el perro ese. Ah, se está mirando hacia aquí. Compruébalo. Ojo, que han visto esto. Mejor dar con él. No, oh, me han visto. ¡Muerto! No escaparás así. Vale. A huir. Perro muerto. Esto lleva tiempo, gente. Esto lleva mucho tiempo. Si quiero hacer esto. Si quiero hacer esta tarea, esto lleva tiempo. Lo bueno es que los animales me los he cargado ya, los perros. Eso me viene muy bien porque así me quito el tema de que me huelan y todo esto. Ahora ya se reagrupan. Y en cuanto se reagrupen, voy a mirar dónde puedo yo hacer esto bien. A ver. ¿Lo que es? Ahí. Bueno, pieles de depredador. Tururum. ¿Qué es eso? ¿Eso? Ah, este que está corriendo. De viento, ¿eh?
Ya sé cómo. Ya sé cómo, pero tengo que venir aquí. A ver, a ver si lo hago bien. ¿Puedo subir? Vale, pues desde aquí. Pero esto es asesinarlo sin cadena. Voy contigo. Ojo, ¿eh? And huge fish. Porque desde cuándo me ven desde a través de la puerta, ¿desde cuándo? Voy a intentar, pero no estoy muy seguro, ¿eh? En cuanto se dé la vuelta el tío del fondo. Ahora. Creo que hay algo por ahí. No. Pero creo que sí, ¿eh? Creo que se puede. Creo que esa es la clave. Creo de verdad que esa es la clave. Lo que pasa es que igual tengo que ir por el otro lado primero. Perdón, por el... voy a tardar, que lo sepáis. De momento voy a poner otro anuncio. Pero voy a tardar, ¿eh? Está complicada la cosa, ¿eh? Es que es el único punto donde puedo hacer un asesinato en cadena. Voy a... Espérate. ¡Hola! La Virgen. ¡Ojo! Así me voy quitando gente. Si me cargo a uno, me voy quitando gente. Vale, por aquí. Creo que ese. Hostia. Igual la he liado, porque creo que ese tío era. Los que estaban en la hoguera. Era uno de los que estaban en la hoguera. A ver, espero no haberla liado. Si no, puedo hacerle el carillón de viento, estoy pensando. Tengo el carillón este aquí. ¿De dónde lo tengo? Perdón. Aquí. Puedo tirar carillones para. Para que venga una persona. Eso lo puedo hacer. Yo creo que va a ser lo mejor al final. Efectivamente, he matado. Pero yo creo que puedo matar a esa gente en cadena, ¿no? A ver. Quiero saber cómo. Vale. Desde aquí. Vale. Espérate. Tengo que dar la vuelta por aquí. Creo que lo puedo tener, ¿eh? Creo, gente, que lo puedo tener. Sí, creo que sí. Uy, no sé si está muy lejos, ¿eh? No lo sé. ¿Y aquí? Entonces tengo que... Ahora. No. Uf. En cuanto se dé la vuelta tengo que... A ver ahora. Sí, ahí está, en cadena. Bien. Oh, me ha costado, ¿eh? Me ha costado, pero lo he conseguido. Uf. Me ha costado bastante, ya está. Venga, ahora ropaje de viaje y a terminar con los demás. Está muy cerca, ¿eh? El artefacto. Ah, está aquí. Está aquí. Bomba mongola. La expansión del Imperio Mongol ha propiciado avances en el arte de la pólvora, como bien puede ilustrar la apropiación de la bomba atronadora de cielos, desarrollada por primera vez en China entre los siglos XII y XIII.
Esta bomba de mano está hecha con hierro fundido y la espoleta ajustable permite al usuario adaptar la mecha a la distancia con el objetivo. ¡Guau! Ha costado, ¿eh? Venga, señero, que vaya bien. Gracias por pasarte. Y lo de que me lavo, ¿el qué me lavo? No sé qué significa eso. Yo me lavo. Creo que puedo. A ver, quiero matar al resto, pero... Vale, por aquí. Es ese. Efectivamente. Qué gusto da, ¿eh? Cuando mueren se hace ruido. Qué gusto. Ah, tú. Venga, ¿sois cobardes? Venid directamente, por favor. Hacedme el favor, que estoy harto ya de ese filo. Venid de una vez. ¡Ocho! Ah, coño, es que no veo. Ahora, ya te pillé. Uf. Me gusta. Vale. Leche incendiaria, hierro. Hombre, ya que estoy por aquí, voy a coger alguna cosita, ¿no? De piel. I like it. El pajarito está por aquí todo el rato, ¿eh? Muy pesado. A ver, ¿dónde estás, pajarito? Where are you? Va, te sigo. ¿Dónde me lleva? ¿Qué hace? Joder, vaya vuelta, me está haciendo dar. ¡Vaya vuelta! Es que, tío. ¿Esto es un santuario? Un santuario esto, ¿eh? Ah, no, madriguera de zorro. Vale, pues me callo. Ah, esto. Vale, espérate. Te sigo, ¿eh? Dale. ¿Por qué esta vuelta? Joder. Me están dando de vueltas hoy. Estos son... animales, ¿no? ¿Por qué coño...? Yeah. Vale, bien. Dame pieles. ¿Por qué no me... Ah, vale. Estaba ya cabreado. ¿Y el zorro? Allí, ¿no? Bueno, es allí tampoco. ¿Y el campamento este? Venga. Venga, vamos a seguir al pájaro. Caballo, no llames caballo, llámale caje. Impersonal. Coño, hace, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hoy la vuelta, me estáis haciendo dar. Lo. Santuario de la Piedra Escarlata. Voy a ir caminando, que me lío menos. Básicamente es aquí, me está llevando aquí a hacer el santuario este. Voy a coger la madera. Ya que estoy el bambú. ¿Qué ha sido eso? A ver, un segundo. ¿Pasa algo en Twitch? A ver, ¿qué actualizo esto? No, nada. Que me habéis salido un mensaje raro en Twitch.
Bueno, a ver, intuyo que es por aquí, ¿no? Intuyo que es por aquí. A ver, aquí hay un... Vale, es por aquí, ¿eh? Esto me indica el camino. ¿Hay flores por aquí? Si hay alguna abajo. Sí, hay algunas. En los santuarios siempre suele haber flores. Amable la persona que ha puesto estas cositas aquí, ¿eh? Porque sin esto no podríamos subir. Qué amable. Qué amables es la gente. Tengo una flor por aquí. Estoy mirando. ¿Cuánto no parece? A ver. Ah, no parece que hay. ¡Yuhu! Me gusta mucho, tío, estas cosas. ¿Alguna flor por aquí? A simple vista, digo. Si no las veo a simple vista, paso. Ah, pues paso. Ah, sencillito. ¿Habrá más cosas que...? O sea, aparte... ¿Pasado? Vale. No sé por qué no a... No descender, ¿no? Quiero hacerlo. Esto ya lo he hecho, tío. Esto ya lo he hecho. ¿Se puede ser más tonto? De verdad lo pregunto, ¿se puede ser más tonto? Yo ya lo he hecho, tío. Madre mía. De hecho, creo que he empezado aquí. He empezado aquí el vídeo. No se puede ser más tonto, os lo juro, ¿eh? Es que es imposible. Madre mía, tío. No se puede ser más mongolín. Es que no se puede. En fin, caballo. Vamos, va. Esto no ha pasado, ¿eh, gente? Olvídate esto de vuestras cabezas. Esto no ha sucedido. Decía yo que me sonaba, me quería sonar el sitio. ¿Un haiku? Venga. Haiku de Umugi. Venga, esto siempre me relaja. Uf, esto siempre relaja. Después de la cagada viene la tranquilidad. Reflexión sobre la perseverancia. Al unir fuerzas, un fiel reflejo. Parol a oscuras. Las heridas abiertas. El miedo a lo acechante. Mar de rojo renacer. Quedan sin odio. El sabio protege. Nunca fallará. Estamos hablando de la perseverancia, entonces. Al unir fuerzas. El miedo a lo acechante. Nunca fallará. Cinta de la perseverancia. Yo no sé si los haikus son así, pero en verdad no tienen mucho. ¿Puedo
Sí, oye, ¿puedo? Una cosa quiero probar. ¿Puedo montarme en el aire? No, no puedo. Qué pena. Buen chico. Voy a poner la cinta, ¿vale? Te digo que no sé si los haikus serán así, pero es que no tienen concordancia, en verdad, entre ellos. Son muy... son frases sueltas. Vale, y la otra está aquí. Come on. Espérate, que el laguito... El caballo no va, no pasa por el laguito. ¿Un estandarte eso? Ah, otro duelo, hostia. Están todos los duelos aquí. Yo voy a... Ryusu dijo que eres el mejor espadachín que ha conocido. Tenía que comprobarlo yo mismo. Duelo entre las flores del infierno. Vale, pues venga, va, peleamos. Es curioso, en el anterior directo me encontré a uno por primera vez. Confiar en su palabra. He entrenado con una espada desde que podía caminar. Solo quedas tú para desafiarme. Es el tercero que me encuentro. Vale, pues venga, duelo, duelo. Venga. A ver si me lo cargo la primera. Lo voy a intentar. No prometo nada, ¿eh? Vamos. Primero me voy a poner el armadura de Gosaku. ¡Ay, ay, 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 ay! Ryusu no te hizo justicia. Para no variar. Mierda. Estoy jugando muy mal, ¿eh? Estoy jugando fatal. Uy, horrible, horrible, gente, horrible, horrible, horrible. Muy mal, muy mal. He hecho la danza de la ira esa, pensando que era buena idea y no lo ha sido. Pensaba que sería muy buena idea, pero no, no lo ha sido. Ryusu no te hizo justicia. Para no variar. Ahora sí. Que siempre que voy a pegar, el capullo me... Ahora te he pillado. Ahora, golpe celestial. Oh, oh, oh. Wow, muy buena esta. Sí, señor. Vale. A la segunda, bueno, bueno. No está mal. Duelo entre las flores del infierno. Podría haber sido... bien, mas se acabó. Podría haber sido peor, ¿eh? Provisiones. ¿Segundo? ¿Está todo bien, no? Sí, sí. Es que Twitch me está yendo raro. O sea, la página donde estoy viendo Twitch se me está viendo extraño. Entonces no lo entiendo muy bien. Vale, nada. Creo que simplemente va a regular la página. Pero la grabación va bien, que es lo que me interesa. Bueno, a ver. Ropajes de viaje. Creo, espérate. Voy a seguir probando, a ver. Segundo, perdón. Mal va la página, ¿no? Vale. Creo que simplemente va más regular la página. Pero la grabación va bien, que es lo que me interesa. A ver, probando. Es lo que me interesa.
A ver, probando. Perdón, ¿eh? Continuamos. Es que Twitch hace cosas raras a veces y es que me fío menos. Me fío muy poquito. Vale, vamos a hacer las 6 espadas de Kojiro, ¿vale? Venga. Viaje rápido. Vamos a hacer esta tarea. Esta tarea. Esta misión secundaria, a ver. Que me da otra armadura. Será para armaduras. Al final sí que voy utilizando todas un poquito. Al final sí que tienen uso. Vale, aquí viene un mercader, ¿verdad? Voy a comprarle aspectos. Es arduo comerciar en estos tiempos. Ay, perdón. perdón. Voy a comprar. ¿Hay algo para los ropajes? Ah, ¿no? Voy a comprar. Mira, para Gosaku. Voy a comprar la de Reino del Alba. Os complace. Y la de Ronin. Voy a comprar al que tengo por aquí. En depredador refinado. Asesino ámbar. O aristócrata letal. Aristócrata, ¿no? Que está guapo. Venga, va. Si os ayuda a vos, nos todavía ayuda puedo a vos. Otra más. Que me voy a comprar la de Clan Samurai. Va. Oscuridad del guerrero. Si ahí traéis va. Más es vuestro. Como molo. Encantado de ayudar, mi señor. Maese Samurai, por favor, tengo un mensaje para vos. Escucho. Alto y claro. Un demonio me asesinará si no os cuento este relato. No me hagáis perder el tiempo con meras leyendas. Esta es real. Su nombre es Kojiro y es inmortal. ¿Ah? Muchos años ha. Kojiro fue un sombrero de paja. Era tan imponente, mortífero y sanguinario que sus congéneres lo traicionaron. Kojiro combatió de sol a sol con decenas de sombreros de paja, derrotándolos a todos. Los pocos que aquel día sobrevivieron despojaron a Kojiro de su rango, mas no volvieron a hacerle frente. Los espíritus de la muerte, asaz asombrados por Kojiro, bendijeron su armadura con un brazo infatigable. Más que un hombre, en un legendario matarife tornóse. O sea, cuando los sombreros de paja traicionaron a nuestro pueblo al aliarse con los mongoles, recibieron a Kojiro como a un hermano. 5 asesinos acompañaron a Kojiro en el juramento de sesgar vuestra vida. 5. Kojiro me advierte que soy su presa. Estaré alerta. Oh my god. No es necesario. Kojiro os concederá el honor de batir. Cuando me cargan los 5, ¿no? Mas dicha prerrogativa claro. Requiere vencer a los 5 sombreros de paja que se unieron a él. Ah. Parece que acepté su desafío sin ser consciente de esto. Oh. Entonces sabréis que os esperan por toda la región. Vale. Usarán a los inocentes con tal de embaucaros. Zanjaré esta lid y me cercioraré de que Kojiro tenga la muerte que merece desde hace años. Tened cuidado. Jamás conocí a hombre igual. Puede que ni siquiera sea humano. Vale. O sea, los 5 estos con los que he estado luchando son por esto. Las 6 espadas de Kojiro. Pues me quedan 2 sombreros de paja entonces. Me quedan 2 y después Kojiro, claro. Vale. No tenía ni idea. Ubica a los asesinos de los sombreros de paja en Toyodama. ¿Qué me queda? Aquí hay otro, ¿no? ¿Esto qué es? La verdad. Estoy mirando a ver si... Bueno, vamos a hacer la misión principal, va. La tenemos aquí, vamos a quitárnosla de encima. Vamos a quitárnosla. A ver. Sí. Vamos a hacer la misión principal, va. Bienvenido. ¿Queréis un té?
quiero hablar. Si me das un té, yo no me quejo. Tú tienes que ser Goro. Todos debemos ser alguien. ¿Tú quién eres? El señor Sakai. Ah, los samuráis finaron todos. ¿No ves que estoy muy vivo? Mas mi paciencia muere. El señor Shimura pide que saldes tu deuda con él. ¿Sigue con vida? ¿Qué quiere? Que entregues un mensaje a las islas. Cobraba mucho por ese viaje, incluso antes del bloqueo mongol. Tienes una deuda con él. Eso la saldará. Veo que no tengo elección. Tras la playa de Komoda, creía que se había borrado mi deuda con el señor Shimura. Y por esa razón bebía. ¿Para celebrar tu huida? Para llorar a los samuráis. Guerreros que murieron por hombres como yo. ¿Mm? Si es así como te sientes, ármate de valor. ¡Venguémosles! Necesitamos muchos más samuráis para eso. Lo recibiremos cuando entregues el mensaje del señor Shimura. Gracias por los doritos. Este es mi hogar. Entrad. Pero no me cierres la puerta, ¿no? La cara. Superar el bloqueo mongol no será sencillo. ¿Tenéis el mensaje del señor Shimura? Él lo tiene. En su campamento en la costa de Akashima. Ah, me basta con eso. Uno de mis botes está oculto cerca del fuerte Mitodake. Este mapa muestra dónde esperaré en la senda del bosque. ¿Mapa? Mapa de Goro. Un mapa que lleva el bote secreto de contrabando de Goro en la prefectura de Yarikawa. ¿Por qué no me llevas tú? ¡Abre, Goro! Oh. No nos iremos hasta que nos pagues lo que debes. ¡Mierda! Me ocuparé de ellos. Muévete. ¿Puedo matar desde aquí? Lo dejaré a vos. Nos vemos en Akashima, señor Sakai. Bien. ¡Deja de esconderte, Goro! ¿Qué pasa aquí? No he llamado a ningún Ronin. Mi señor, ¿qué hacéis con Goro? Privado. Ya volveremos. Cuidado, ¿eh? Reúnete con el señor Shimura en su antiguo campamento de caza. Cuidado, 2 kilómetros. ¿Otra secundaria? No, pues nada. No me voy a ir ahora a dónde es. A paso, tío. Vale, pues gente, voy a hacer primero esto entonces. El robo de la inocencia. Una mujer en Kalomugi llama a gritos a su hija. Avivaré que ocurre. ¡Mi señor! Venga. ¡Ayudadme! Sí, sí, sí. Yo te ayudo. ¿Qué sucede? Mi hija desapareció. Hace días que no la veo. ¿Y no se habrá fugado? Ella no haría eso. Halladla, os lo ruego. Mi madre era como tú. No cejaba en su empeño de protegerme. Lo entendéis, pues. ¿Dónde la viste por última vez? En el dojo. Me fui pronto. Dijo que me alcanzaría, mas nunca volvió a casa. Haré lo que pueda. El robo de la inocencia. Seguro que se ha escapado. O sea, seguro. Estoy bastante seguro de ello. Bueno, conociendo este juego... ¿Alguien se acordará de ella? Conociendo este juego, le habrán matado o algo. ¿Por qué no me está actualizando esto? Actualízamelo, ¿no? Actualízame el relato, tío. Que estoy haciendo esto, ahora. Vale. A ver, investiga la desaparición de Kuma. Vamos a ver. ¿Quién dejó entrar a un perro? Cuidado, ¿eh? ¿Conoces a una joven llamada Kuma? ¿La hija de la mercader? Sí, la conozco. Aunque hace días que no la veo. He de encontrarla. Siento no poder ayudaros. ¿Ah? Ajá, ajá. ¿Qué más? He de hallar a una joven, Kuma. No sé el nombre de nadie. Y tampoco quiero. Déjame en paz. Oh, bueno. Se respira mucha simpatía hacia mí, ¿eh? ¿Por qué? A ver, ¿qué más? Ahí. Comprobad qué puedo hacer. Busco a una joven llamada Kuma. Oh,
jóvenes, pollos, de todo. Tengo de todo por el precio adecuado. Llámalo como quieras. Idiota. Vale, hay otro. Guerrero, por aquí. Sé a quién estáis buscando. Ayúdame. ¿Sabes de Kuma? Sí, pero no hablemos aquí. Seguidme. Era demasiado bueno para ser verdad. Pues algo salió mal. Su madre lleva días sin verla. Ha pasado por el medio de la planta y le ha dado igual, ¿eh? Ojo, aquí hay algo. Hablemos en privado aquí. Me vais a tender una trampa, ¿eh? Pero vais a pillar. Kuma es mi amiga. ¿Ah, no? La última vez que la vi, se fue con un hombre que prometía trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Regentar una posada. Quería ganar dinero para su madre. Me hizo prometer que no le estropearía la sorpresa. ¿Qué posada es? La posada Numanaka, por el camino. Bueno, en privado y hay un tío ahí. O sea, en privado, joder, a 1,2 kilómetros. ¿Por qué está todo tan lejos? Por el camino, dice. Bueno, por el camino. Por el camino a tomar por culo, exactamente. Madre mía. Menudo relato. Aquí hay un interrogante, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver. Habla con la señora Sanjo. ¿Qué está diciendo? ¿Escuchaste alguna de las historias de Gyosen? El cuentacuentos. ¿Hay otra misión por aquí? Estoy rayando, ¿eh? Ah, sí, hay otra. ¿Dónde? ¿Por aquí? A ver, si encuentro con el, con la visión esta. Estoy iniciando 1.000 millones de misiones, pero no hago ninguna. A ver, la señora Sanjo, esa estaba arriba, ¿no? Ah, está ahí arriba, sí. Vale, pues venga. ¿Necesitáis algo, mi señor? No. No quiero nada. Quiero que me dejes. Bienvenido. ¿Queréis un té? Todo el mundo quiere té aquí. ¿Queréis beber algo conmigo? En realidad no. Es mera cortesía. Lo he dicho como muy... Más requiero vuestra ayuda. Muy seductor, ¿no? Me han robado un mapa y he de recuperarlo. Kenji canta alabanzas sobre vuestra pericia. No pienso delinquir por vos, señora Sanjo. Aunque Kenji sea amigo vuestro. Para que quede claro... El mapa marca ubicaciones de despensas. Así es como alimento a todo Toyotama. ¿Y queréis que dé con el ladrón? Ah, sé dónde encontrarlo. Se oculta en la casa de un taur junto al pozo de las tres sendas. Solo necesito el mapa. Veré qué puedo hacer, pero ¿cómo oséis embaucarme? Señor Sakai, sin mi honradez no valdría nada. Y si no, preguntad al último que la puso en duda. Tenéis su cabeza cubierta de moscas ahí detrás. A mí no me vaciles, que te... Te comes un espadazo rápido. La generosidad de la señora Sanjo. Cambia la cabeza de... Tened cuidado. Muchos conocen al ladrón del mapa y saben hasta dónde llegaría por recuperarlo. También está lejos, ¿eh? Mira, aquí está la cabecita. A la pinta tiene, ¿eh? Bueno, tengo que hacer bastantes cositas, ¿no? ¿Y esto qué pasa con lo de reunir el relato? Vale, básicamente, vale, todo esto, ¿no? Joder. Vale, vamos a ir aquí primero, venga, vamos a ir en orden. Vamos a hacer esto aquí. ¿Puedo ir algo cerca? Mira, voy a ir desde aquí, desde el campamento, que creo que es mejor. Voy a terminar ya mismo, gente, este capítulo. Terminaré ya mismo este y como el directo de ayer, seguiré con el directo y ya está. Pero partiré el vídeo, el directo en dos. A ver, tengo que ir hacia la derecha.
Venga. ¿Cómo puedo serviros? Da la vuelta. Es que aquí entramos en el santuario este feo y no. Vale, por aquí. Otra misión, joder, con las misiones, tío. Jin, por aquí, rápido. A saco, ¿eh? ¿Cuántas misiones? Voy a abrir. Madre mía. La locura. Bueno, va. He abierto 30 millones de misiones ya, tío. Masako. ¿Cuánto lleváis aquí? No lo suficiente. Precisáis descansar. Preciso justicia por el asesinato de mi familia. Estaré un paso más cerca cuando atrape a la serpiente Úmura. Uno de los conspiradores de la lista. Él proveyó las armas que masacraron a mi familia. Lo encontraremos, pues. Y lo haremos hablar. La locura. Espero que en esta misión, al menos, la pueda terminar. Vamos a ver si hay suerte. No podemos seguir. Parece que sí. Por aquí. Que todas las misiones que he cogido me llevan a la otra punta del mapa. Viajará a un Mugi, pero desconozco cuándo, así que acampé fuera para esperar. Podemos vigilar desde aquí. Venga. ¿Sabéis qué aspecto tiene Ōmura? No estoy segura. Hace 20 años que no lo veo. ¿Lo conocíais? Abastecía a nuestro clan, pero nos estafó. Después increpó a mi marido por no pagarle lo suficiente. ¿Y tenía razón? Nunca la tuvo. Por favor, vigilad la carretera. Y poneos cómodo. Esto podría ir para largo. La carretera. Masako, allí. Los de la pasarela. Son iguales que él. Como el Ōmura de hace 20 años. Deben de ser sus hijos. ¿Ambos estaban involucrados? Y nuestro caballo ahí en medio. Nada sospechoso. Iré por el cañón. Hay gente con la que tengo que hablar. Gente con la que alardear. Disculpa. No importa. Nos vemos en un movie. Se están separando. Sigámoslos. Igual descubrimos algo. Yo por la izquierda, vos por la derecha. El cañón es estrecho. No os verán en las alturas. Vale, me voy a poner el de Ronin, ¿eh? Este es de sigilo. Sabandija desagradecida. Demasiado engreído para ayudar con el trabajo sucio. Cuando sea rico, ya me ayudará él a gastarme el dinero. Ajá. Cuéntame más. Cuéntame más. Oh, los pies calados. Oh, qué sendas tan malas. Uf, casi me caigo, ¿eh? Había ahí para cogerme el... No lo sabía. Padre, vengué a nuestra familia. ¿Dónde está? El viejo Adachi murió. Junto a todo su plan. Kipei dice que lo que hice es indigno. A ver, baja. ¿Recuerdas lo que Adachi nos hizo? Te hizo. Por la mañana tendré dinero suficiente para compensar lo que te robaron y mil veces más. ¿Hacia dónde va a ir exactamente? Vale, te pongo aquí. Coño, que está viniendo, ¿eh? ¿Y por qué no? Vale, aquí. Aquí sí. Casi la lío. No se me secarán los pies. Cuando sea rico, lo primero será construir caminos decentes. Deja de repetir lo mismo todo el rato. Está rayado, tío. Venga, vamos a saltar por aquí.
Voy. Ya, estamos llegando ya, ¿eh? Ah, tira. Oh. ¿Y este sitio? Ah, bueno, la ha calado un buggy, claro. Hace siglos. Llamo a mi hermano. No hace falta, me voy. No hace falta. ¿Y qué espera? Esto es un buggy. Ojo, vacaciones, ¿eh? Bien, bien. Es bueno oírlo. Yo no, yo lamentablemente mañana trabajo. Debería ir con Masako. ¿Mm? Vale, ¿y dónde está Masako? Vale, está ahí abajo. No, ahí abajo. ¿Qué pasa, loca? Jin, por aquí. ¿Qué pasa? El hombre al que seguí tuvo algo que ver. Habló de venganza contra los Adachi. ¿Y a qué estamos esperando? Va a reunirse con quien le contrató. El hombre que ordenó asesinar a mi familia. Vamos a acercarnos, oigamos lo que dicen. Por aquí. Vale, me voy a poner otra vez el... Me voy a quitar muy rápido, pero... Lo dejo. Solo te están entrando dudas. No está bien. Lo que los Adachi hicieron fue una felonía. Nuestra familia acabó en la calle. Y padre bebiendo. Padre le robó a los Adachi y Beodo lo fue siempre. Escucha, si tenemos éxito y puedes usar el dinero para escapar, llévate a tu familia y alejaos de los mongoles. Acabemos con esto. Parece que lleve el micrófono a la hora de hablar, ¿eh? Se marcha. Sigamos. Agachado, puede que nos vean. Uy, espérate, que se me está poniendo la tele negra. ¿Entonces estará en la playa? Le dije que nos reuniríamos allí. El carcamal no se hizo de rogar. No quiere que nada salga a la luz. No sé cómo puedes pegar ojo. Había niños. Yo no los maté. Solo proporcioné las armas. Cobarde. Dicen que la señora Masako sobrevivió. ¿La vieja? ¿Qué es lo peor que puede hacer? Debería destriparlo en el acto. Aún no. Vas a ver, campeón. Vas a ver lo que puede hacer. La viejecita. Duru. Te lo he visto antes. Ah, porque corren. Nice. Seguro que están para guardar las apariencias. Él es un señor, después de todo. Esos necios se adentran en una trampa. Esperemos, a ver qué ocurre. Algo no me cuadra. Deja que hable yo. ¡Pum, pum! Muertos. Hecho esperar. ¿Quién de vosotros es Oblo? El mismo que viste y calza. ¿Tenéis el pago? Sí. No, Omuras mío. No se podía esperar, ¿eh? ¿Alguien se lo esperaba? Yo no. Venga, va. Vamos a cargarnos a esta gente. ¡Oh! Pero bueno, voy a cargarme primero a los pesados de del arco. Pues son pesaditos, ¿eh? Son gente un poco pesada, ¿eh? No. Hasta los bandidos son fáciles, ¿eh? Los que son complicados son los sombreros de paja. Esa gente sí que es complicada. ¿Ya? Maldición, ha muerto. Dijo algo sobre una misiva. Puede que aún la tenga encima.
Voy a mirar. Yo registraré a los bandidos por si llevan algo. He cogido algo, ahora. Bueno. Una carta. Vale. Acerca de Omura. Habéis de reuniros con un hombre llamado... Bueno, habéis dicho hombre, pero no, da igual. Un hombre llamado Omura, en Kalomugi. Su intención es chantajearme, darle muerte. Sacaré mis ahorros de Kushi y os pagaré en cuanto deshagáis este entuerto. En cuanto acabe esta misión, lo dejaré este capítulo. Lo que pasa es que quiero acabarla. No quiero dejarlo en medio. Posee el mismo emblema del clan que estaba en la lista de la posada. En lo concerniente al pago. Las amenazas están de más. No tengo inconveniente en entregar el pago en Umugi a cambio de vuestro silencio. Hasta entonces confiaré en vuestra discreción y la generosa recompensa que recibiréis. ¿Vale? Era una trampa. Quien matase a vuestra familia atrajo a Omura para silenciarlo. El cobarde cubre su rastro. A juzgar por la nota, necesita dinero con premura. No debe liderar un clan pudiente. O ni siquiera tiene clan. ¿Creéis que el asesino no es un samurái? Tal vez quiera convertirse con su propio clan. Y saquea los cadáveres del clan Adachi para financiarlo. Poca gente tiene la ambición para algo así. Es una pista útil. Acota mi búsqueda. Primero, descansad. La caza os está matando. Hasta que haya al responsable, no hay descanso. Un asesino de mi familia anda suelto por Kubara. Reuníos conmigo allí cuando podáis. Kubara. Gracias por los puntos de canal. Vamos ya por 71%. La semana que viene lo tendremos casi seguro. O sea, tengo un punto, no me acordaba. Vale, me pongo el punto y dejamos el capítulo por aquí. El directo lo seguiré, ¿vale? Talismán de determinación 2. Ojo, obsequio, ¿eh? A ver. Todo esto, quitado. ¿Por qué tengo...? Ah, vale, porque me lo puedo poner en los dos sitios. Vale, vale. Y me han dado esto de aquí, ¿no? Me da igual. La verdad es que me da igual. ¿Qué vas a jugar? A ver, no, esto. Voy a hacer otro capítulo más. Pero corto ahora para YouTube. Vale, o sea, yo voy a despedirme para YouTube, básicamente. Bueno, ahora lo voy a hacer y ya está. Tampoco voy a estar tanto rato. Siempre explicando lo mismo. Bueno, gente, los que hayáis visto esto en YouTube, muchas gracias. Dadle a like y suscribíos si os ha gustado. Si no, pues dislike o lo que queráis. Y los que estáis en Twitch, pues gracias. Ahora seguiré. Ahora me despido para YouTube, pero sigo directo, ¿vale? Jugando al Ghost. Nada, la gente que me está viendo en YouTube, si queréis seguirme en Twitter e Instagram, lo tenéis debajo. Me hacéis un gran favor. Mirad, tengo un sorteo que voy a hacer pronto. Está en Instagram. Mirad ahí y ya veréis que os enteraréis de todo, vamos. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.